Son las 9:51, recibimos en RPP a la señora Beatriz Alba, ella es gerenta de gestión social de Petroperú y tiene informaciones que nos que darnos respecto del acceso del oxígeno a las comunidades nativas que están en las zonas de influencia de Petroperú en la selva norte. Muy buenos días, señora Alba. Ando, y muchas gracias por la oportunidad. Cuéntenos, por favor, qué cosa es lo que está haciendo Petroperú en una zona de muy difícil acceso de nuestro país, donde la actividad productiva más importante pasa por el petróleo que ustedes hacen llegar desde la selva hasta la costa. Bueno, si nosotros dentro del plan de gestión social de Petroperú tenemos un programa bastante agresivo e importante para apoyar a las diferentes poblaciones de las operaciones a nivel nacional, ¿no? De esta manera ya vamos cerca de 12 millones de soles en aportes que van desde el Hospital Modular de Talara, que fue inaugurado en diciembre del año pasado y que está a 100% de operatividad. Y este fin de semana llegó a Saramiriza la planta de oxígeno que va a abastecer de oxígeno a las poblaciones del Daten del Marañón. Esta es una planta que es de 10 metros cúbicos por hora y que, de acuerdo a sus condiciones técnicas, va a estar operativa 24 horas al día para poder llenar alrededor de 30 balones diarios de oxígeno. Uh-huh. Beatriz, entiendo que se la van a entregar a la Diresa, ¿no? ¿Va a haber una entrega oficial de esta planta o ya ha ocurrido esto? Buenos días, Mónica. Sí, efectivamente, y te agradezco la pregunta. Mira, esta es la planta, ya está. Están en instalación, en estos momentos están en actividades de arranque, de prueba, sí. Y en estas actividades de arranque y de prueba, como quiera que hay una necesidad urgente de oxígeno, ya estamos empezando a llenar balones, pero no en la capacidad que tiene la planta, que como digo son 30 diarios, sino uh-huh. Estamos alrededor de 12 balones diarios. Yeah. Esta es una donación que la estamos haciendo a la Dirección Regional de Salud de Loreto, pero en coordinación con la Red de Salud del Daten del Marañón, ¿no? Y es con ellos que coordinamos para que en la zona de ubicación sea en Saramiriza. Ahora, esta planta necesita, obviamente, de condiciones básicas para que pueda operar al 100% y, obviamente, proteger la integridad y la garantía del equipo, ¿no? Y de esa suerte es que la Red de Salud preparó la losa, porque es una planta bastante pesada, y en estos momentos están por terminarse las conexiones para el suministro eléctrico y se pueda colgar a la red eléctrica, ¿no? Porque en estos momentos está operando con un motor, dada la necesidad urgente que hay de oxígeno, ¿no? Pero esperamos que en los próximos días se pueda ya conectar a la red general de energía para que pueda tener sostenibilidad la planta y pueda producir los 30 balones diarios. Ahora, la entrega formal uh-huh. va a ser este sábado, el sábado que viene, ¿no? Este sábado siguiente. Beatriz, sí. ¿Y cuál es el compromiso de la Dirección Regional de Salud en cuanto a la contratación de personal adecuado para garantizar el funcionamiento de la planta? Es muy buena pregunta. Efectivamente, nosotros donamos la planta, pero en el convenio de donación obviamente existe la obligación por parte de la Diresa, no solamente del uso adecuado de la planta, sino también el de proporcionar el personal adecuado para el funcionamiento, ¿no? Entonces, esto es algo importante porque nosotros cuidamos que los bienes que dona Petroperú en beneficio de la población puedan cumplir con el objetivo, que en este caso es el suministro adecuado de oxígeno, ¿no? Y es importante porque Saramiriza está al margen del río, y entonces desde Saramiriza se pueden transportar los balones de oxígeno hacia San Lorenzo, que es la capital, ¿no es cierto?, y que tiene un movimiento bastante importante. De hecho, sí. En la planta de oxígeno no solamente es la única donación que hemos hecho con relación a este insumo, sino también hemos donado 30 balones de oxígeno vacíos para que justamente puedan ser materia de transporte vía fluvial para atender los requerimientos en otras poblaciones. Señora Alba, tengo entendido que el costo de esta planta es más o menos 1,5 millones, lo mismo que nos ha dicho el alcalde Muñoz sobre San Juan del Lurigancho u otras plantas similares en Lima. Quiere decir que no hay un sobrecosto por ser construido esto en plena selva. ¿Está financiada íntegramente con un presupuesto de Petroperú? Sí, efectivamente. Y esta planta ha sido construida en Francia. Fíjese cómo son las cosas. Nosotros como empresa del Estado hemos tenido que salir a concurso y en el concurso público se adjudicó la buena pro una empresa francesa
que a pesar de los costos logísticos, que como sabemos son los mayores para poder trasladar la planta a la selva, el costo de nuestra planta ha sido alrededor de 1.550.000 soles. Todo financiado al 100% por Petroperú. Muy bien, señora Alba, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. La gerente de gestión social de Petroperú, Beatriz Alba.
Vamos de inmediato nuevamente con el congresista Dieter Columbus de Fuerza Popular, porque ahora le vamos a dar 2 minutos para la dúplica, luego de la intervención que tuvo sí. El ministro de Salud, Óscar Ugarte. Congresista. Carlos, ¿cómo estás? Don Fernando, Mónica. Buenos días. Disculpen ustedes, un poco apenado tener que precisar las declaraciones del ministro Ugarte, porque creo que lamentablemente está mal informado. Sí es un requisito de DIGEMIT el tema de la receta médica, estar enfermo en COVID. Y tan es así que la directora de dispositivos médicos y productos sanitarios de DIGEMIT ayer ha dado sendas declaraciones en varios medios de comunicación, creo que incluso ante RPP, en donde recalca el tema Pero se lo preguntamos eso, ¿no? La receta médica. Y el ministro ha dicho que es una... Bueno, que no hay trámites burocráticos ni nada. Sí. Es más, Mónica, aprovecho para señalar que gracias a la audiencia de RPP que nos estuvieron escuchando en la entrevista, un ciudadano colgó en las redes sociales, nos ha copiado a Mónica de RPP y a mí, de un documento de la propia DIGEMIT, donde le dicen que observan la importación de la planta, del concentrador de oxígeno, entre otras cosas, y esto me parece increíble, porque el producto que se pretende importar no solamente es para que lo use una persona, sino porque el mismo equipo puede ser utilizado por varias personas. O sea, en otras palabras, DIGEMIT le está observando a la gente que si el equipo puede salvar más vidas, no lo puede importar porque solamente importa para el uso de una sola persona. Entonces, lo que sí sería bueno que Mónica, don Fernando y Carlos, es de que dejemos de lado el tema de burocracia. No es verdad que DIGEMIT esté dándole pues facilidades absolutas a la gente. Don Fernando mencionó también un caso que porque no eran una droguería no les permitían importar concentradores. Entonces hoy sí. Me han escuchado. Está clara la respuesta, congresista. Salvar vidas, por amor de Dios. Muy bien, nos parece clara. Vamos a ver si en el resto de la programación hay otra réplica de parte del ministro Ugarte, porque esto ya parece un debate con espasmos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle la bienvenida a Mabel Huertas para hablar de encendidos. Mabel, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Mónica, Carlos, Fernando? Hola, Mabel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísima atención porque hoy en Encendidos vamos a estar con Piero Corbeto, el jefe de la OMPE, y nos va a hablar sobre los protocolos sanitarios que deben seguir los electores este 11 de abril. No falta nada, faltan algunas semanas y entiendo que han planificado todo, inclusive para el peor escenario. Vamos a ver entonces cómo es que sería esa planificación y por supuesto vamos a estar recibiendo las llamadas del público para las consultas que sean necesarias. Eso y más ahora en Encendidos con Mauricio Fernandini. En segundos entramos a cabina. Muy bien, 2 segundos para despedirnos. Fernando, Carlos, hasta mañana. Hasta mañana. Chao, chao.